Yo tú me Entonces, ¿qué dices, hago aquí? David, ¿listo? Ok, nuevamente, hola a todos, ¿cómo están? Estamos aquí desde la ciudad de Puebla, un poco lluvioso, ya llevamos varios días con lluvia, ya casi vamos a sacar la lancha, igual que en Coatzacoalcos. Y bueno, hoy es viernes 17 de septiembre, si estoy bien, corríjanme, si no, bueno, estamos aquí en sabersinfin.com. Recuerden que este es su programa Entre Amigas. Y bueno, vamos a saludar a alguien muy especial para mí, por supuesto. Fíjense que la vida y esta radio Entre Amigas me ha dado la oportunidad de volverme a reconectar con amigos que dejé al paso de mi camino. Hace algunos días contacté con la Miss Hardy, que era una maestra de música. Y hoy, especial, antes de que lo presente, yo quiero decirles quién él es para mí. Como saben, yo también trabajo en un club de idiomas. Es de origen japonés, y bueno, en algún momento, hace como 5 años, 6 años, por ahí, no voy a decir la fecha, porque no vamos a descubrir la edad. Entonces, con Alejandro, que está en Coatzacoalcos, me contactó, porque en Coatzacoalcos se hacía un festival muy bonito, el Festival de las Culturas, el Mosaico de Culturas, para ser exacto, y entonces buscaba algo japonés. Y bueno, nos contactó, hicimos un match hermoso, porque hicimos un festival muy bonito. Y entonces es ahí donde yo conocí esta disciplina que vamos a hablar hoy, que además para la gente y la sociedad es de muchos beneficios, y es el judo. Y con nosotros está Alejandro Borrego Pérez desde la ciudad de Coatzacoalcos, y vamos a presentarlo. Muchas gracias, Alejandro, por estar con nosotros y platicar acerca de esta disciplina tan bonita. Y muchísimas gracias por tu amistad, Alex, y todo lo que hicimos, todo lo que logramos hacer ahí en Coatza, que en algún momento vamos a pasar fotos. En otro programa tenemos que pasar las fotos de ese mosaico de culturas tan hermoso que Claro. logramos hacer. Y después logramos hacer varios festivales con mucha cultura japonesa, ¿no? Ya parecíamos japoneses también nosotros. Alex, bienvenido. Hola, buenas tardes. Para mí es un gran placer y un gran honor poder compartir con ustedes estos momentos. Y como dice Pilar, yo diría fue como el 2014 y 15 aproximadamente que nos conocimos, hicimos varios festivales por medio del Mosaico de Culturas. Afortunadamente, un servidor quedó como representante del pabellón de Japón y seguimos trabajando. Todavía estamos aquí. Tenemos en la Plaza de las Culturas una estatua de Japón, que es un samurái. El Mosaico de Culturas es un festival que se hace con todas aquellas personas inmigrantes que vinieron a México y sobre todo que se establecieron en Coatzacoalcos. Y por cada país hay un pabellón. Está el libanés, el pabellón de Alemania, el de China, entre ellos está el de Japón, en el cual nosotros participamos, porque precisamente hoy vamos a hablar del judo. El judo es de origen japonés. Sí, excelente, excelente. Fíjate que yo solamente en esa ocasión tuve contacto con el judo, porque además conocimos a otra chica, no recuerdo su nombre ahorita, que también nos mostró mucho del judo, pero en esa ocasión que estuvimos en el Mosaico de Cultura, tuvimos la oportunidad de ver la exhibición que ustedes hicieron y bueno, en algunas otras ocasiones que nos invitaste a tu espacio donde trabajas, ¿no? Pero queremos conocer acerca de esta disciplina. Ya lo dijiste que es de origen japonés. ¿Cuándo fue esto? ¿Por qué surgió? Es una historia muy interesante que la gente debe saber. Es muy interesante saber por qué surgió el judo y cuál fue el objetivo de esa persona que él dijo, ah, bueno, es una disciplina, pero surgió por algo muy importante que digamos que está de moda en estos tiempos, ¿no? Alex, dinos. Miren, el fundador del judo fue el doctor Jigoro Kano. Jigoro Kano nació un 28 de octubre de 1860. Por eso, el 28 de octubre se declaró como el Día Mundial del Judo, que estamos ya preparando algunos festejos para este día. Pero para que se den una idea ustedes, en 1860, cuando nació el doctor Jigoro Kano, en México, ¿qué estaba? Era presidente Benito Juárez. Se acababan de proclamar las leyes de reforma, se hizo la secularización de la educación, o sea, para que tengan un concepto, ¿no? Jigoro Kano era una persona muy pequeña, diminuta, frágil,
y él estudió con varios profesores diferentes artes marciales. De ella creó el judo, tomó por ejemplo del jiu-jitsu como base y le quitó las técnicas peligrosas y formó el judo. Judo significa camino de la suavidad. Yu es suavidad, flexibilidad, y do es camino, o el arte suave. Jigoro Kano en 1882 funda la escuela Kodokan. Imagínense, tenía 22 años. La escuela Kodokan en el templo Ishogi, ahí la fundó. Ahorita la escuela Kodokan es la escuela madre del judo en todo el mundo, ahí en Japón. El sistema Kodokan es muy respetado y el sueño de la mayoría de los yudokas es ir a visitar el Kodokan o poder entrenar allí en el Kodokan. Aquí tenemos un representante del Kodokan, es el sensei Jorge Ito. Él está en México en el Liceo Japonés, ahí en la zona del Pedregal. Él es el que representa el Instituto Kodokan de Japón aquí en México. Y el señor va a cumplir 93 años y sigue dando clases, para que se den una idea de la cultura y sobre todo cómo el judo o el ejercicio, el deporte, ayuda a mantener a la gente sana y el cuerpo sano. Excelente, fíjate que es importante hacer deporte, pero fíjate, tú me enviaste un PDF hermoso y le estaba diciendo a mi hija, está excelente para que mucha gente sepa por qué hacer deporte, cuéntanos los beneficios de hacer deporte. Obviamente estamos hablando de judo, pero cualquier disciplina, ¿en qué beneficia a un ser humano y desde qué edad puede hacer esto? Bueno, lo importante es del deporte y la recreación es que nos debemos mantener activos, ¿no? Es muy importante recalcar que desde los 4 años, un niño que ya entiende, que ya hace caso, puede practicar cualquier tipo de deporte. Aquí la importancia del deporte en el desarrollo integral del individuo es, ¿para qué sirve? ¿Cuáles son las palabras claves? Pues el deporte, el desarrollo integral y los valores. Cuando practicamos deporte, hacemos ejercicio físico que beneficia a nuestra salud, nos desarrollamos de manera integral, socializamos y adquirimos disciplinas y valores, sobre todo en los deportes de artes marciales. Aquí lo importante es, ¿para qué nos sirve el deporte? Pues hay respuestas sencillas, ¿no? Que pueden ser múltiples y variadas. Eso depende, indudablemente, del papel o del acercamiento de cada persona a quien se le preguntase, ¿no? Si a mí me preguntan cuál es el mejor deporte, pues yo voy a decir el que yo practico, el que a mí me gusta, ¿no? Sin embargo, es importante que cada persona busque la actividad física, recreativa o deportiva que le agrade, porque lo importante es hacerlo con gusto, con pasión, no a la fuerza. Normalmente el padre, si le gusta el fútbol, quiere que el niño aprenda fútbol. El papá es beisbolista, quiere que el niño sea beisbolista. Aquí lo que tenemos que hacer es dejar que los niños prueben en diferentes deportes y ellos vayan escogiendo cuál es el que les gusta o cuál se adapta más, porque hay una cosa muy importante. A mí me puede gustar el básquetbol, pero si soy gordito y chaparrito, va a ser difícil que yo me desenvuelva o sobresalga fácilmente en este tipo de deportes. Entonces, tengo que ir buscando un deporte que sea adecuado a mi estructura corporal, a mi biotipo, biotipo o mi físico, ¿no? O sea, ¿para qué me sirve el deporte? Pues para crear conciencia a través del conocimiento y de la práctica deportiva, para la formación de mis ideales, el fortalecimiento de mi salud, para la formación del pensamiento crítico, desarrollo ahí la creatividad, me vuelvo más proactivo, vivo emociones, sobre todo sanas, y disfruto con respeto a la naturaleza, porque a veces toca desarrollar un deporte al aire libre, puede ser aeróbico o puede ser anaeróbico, ¿no? También el deporte nos sirve para satisfacer la necesidad de aprender y desarrollar habilidades físicas, psicoemocionales y psicomotrices, que son inagotables en el ser humano. Sí, claro, y podríamos hablar muchísimos más beneficios. Fíjate, en mi caso, algo que, a un punto que dijiste, muy importante, y bueno, tal vez ahí vamos a diferir un poco, en mi caso, siempre quería danza, pero llegó el básquetbol, ¿no? Y entonces yo no era muy quieta, nunca fui muy quieta, pero
tú sabes mi estatura, ¿no? 1.50 y punto, ¿no? Entonces, fíjate que llegó un punto, sí, precisamente en la universidad, que ya era seleccionada, entonces, en donde yo dije, o sea, yo ya medía las distancias, ¿no? De las personas que me llevaban 20 centímetros, ¿no? Entonces, aunque sí tuviera esa agilidad de brincar, ya, y más que nada, yo creo que es aprenderlo, adquirirlo técnicamente, que era lo que a mí me beneficiaba. Entonces, esa de, sí difiere un poco en la cuestión de que busques un deporte que te guste y que puedas desarrollarlo. Llega un punto que a lo mejor dices, bueno, yo lo dejé por la universidad porque ya tenía yo más actividades que hacer, pero sí, sinceramente, bueno, en Puebla los campeones eran, en mis tiempos eran chaparritos, ¿no? No eran como muy altos, pero sí. Pero bueno. Ajá. Mira, Pili, aquí hay algo muy importante que yo mencioné. Uh-huh. El hecho de que yo tenga una carencia o una necesidad hace que yo desarrolle mis habilidades, sí, y estrategias. Claro. En el básquetbol no todo el mundo es una persona alta. Hay los movedores, sobre todo, los que lanzan las pelotas, distribuyen a todos lados. Ellos no brincan al tablero, ellos nada más mueven, entregan el balón en el lugar preciso. Todo, claro, tiene una función. Ahí yo tengo, como deportista, tengo que irme adecuando. Claro, sí, entonces sí, realmente, pero qué interesante. Ahora, para la iniciación deportiva, tradicionalmente se le conoce con nombre de iniciación deportiva, ¿no? Que es el periodo en el que el niño empieza a aprender de una forma específica la práctica de uno o varios deportes. Sin embargo, ¿qué parte del deporte se aprende en la iniciación deportiva? Les voy a decir, en mi opinión personal, ¿eh? Un niño de 4 a 10 años, yo lo que necesito no es que aprenda específicamente un deporte. Yo necesito que ese niño desarrolle sus habilidades motrices, que trabaje en sus dos hemisferios, la inteligencia y la motricidad, que coordine. Y lo mezclamos con juegos. Si a un niño yo le digo, a ver, vamos a hacer abdominales, sentadillas, lagartijas, el niño no va a hacer, tal vez por respeto, porque por obligación, por lo que sea, pero va a llegar el momento en que se va a aburrir. Entonces, ahí es donde aplicamos los aspectos lúdicos. Vamos a hacer ositos, ranitas, patitos. Entonces, el niño está jugando y está haciendo el ejercicio, ya lo está disfrutando. Hay niños que me preguntan, oiga maestro, y vamos a pelear, aquí nadie va a pelear. Aquí todos venimos a divertirnos, a jugar, a pasarla chévere. Entonces, cambia el concepto y la apreciación del niño hacia el deporte, hacia el maestro, ¿no? Eso es lo más importante. Yo no quiero que el niño de 4 a 10 años me sepa todas las técnicas de judo, específicamente en mi materia. Yo lo que quiero es que ese niño sepa correr, brincar, ubicarse en espacio, en tiempo, que desarrolle todas sus habilidades para que cuando tenga 10 años practique el deporte que él quiera. En la educación física, en la escuela, en su casa, en algún club, en la calle, donde él quiera jugar o practicar cualquier deporte, esa es la parte importante. Él ya va a poder tener la movilidad necesaria y las habilidades que quedaron específicamente ya basadas para que él pueda desarrollar el deporte que él quiera. No, excelente. Fíjate, algo que también me mencionaste en tu escrito, es algo que muy importante. ¿Qué tanto es beneficio hacer, practicar un deporte? Bueno, como tú dices, a lo mejor de pequeño puedes desarrollar ciertas habilidades, pero ¿qué pasa cuando ya eres un joven, pero desde pequeño tú desarrollaste esas habilidades? ¿Cómo te hace el compañerismo, trabajar en equipo, no ver la situación y la realidad en el contexto real, ¿no? ¿Qué más? Muchísimas habilidades que puedes desarrollar, ¿no? Y además que eres un buen ser humano, ¿no? Con el hecho de la empatía, el trabajar con muchos, no solo con tu equipo que a lo mejor está en tu grupo, sino el hecho de trabajar con otros grupos, esa sociedad que haces y que te permite ver el mundo de otra manera. ¿Cómo es tan bonito trabajar y hacer un deporte, ¿no? Bueno, mira, aquí hay algo muy importante. Lo importante, lo principal es que lo que estés haciendo lo hagas porque te gusta o porque quieres. Porque hay gente que lo hace por la paga. Hay gente que lo hace porque lo obligaron, porque no le queda otra. Yo lo hago porque lo disfruto. Una,
me gusta mucho a mí trabajar con niños. Yo soy más apegado a los niños. Entonces, esa es la parte principal. Ahora, yo debo ir de lo general a lo particular. Yo soy maestro de judo, doy una clase de judo, pero dentro de mi grupo tengo niños que son introvertidos, otros que son hiperactivos, otros que no tienen la elasticidad suficiente. Entonces, yo empiezo de lo general, en un ejercicio general, y luego me voy a lo particular de cada uno de ellos, lo específico que le corresponde a cada uno de ellos. Yo sé qué habilidades tiene cada quien, y entonces vamos a reforzar esa parte. Si veo que tiene una debilidad, bueno, esa debilidad la vamos a ir trabajando con algunos ejercicios, con algunos programas. Ahí nosotros precisamente usamos herramientas como son dados, pelotas, aros. Si el niño, por ejemplo, le da miedo rodar, hacer la marometa o machingüepa, como se conoce, que en judo, en japonés se dice sugaeri, que son rodadas, ¿qué hago yo? Agarro una pelota de gimnasia o de yoga y le digo a los niños, vamos a jugar con las gordas. Entonces, abrazamos a la gorda, yo quiero mucho a la gorda y me ruedo con la gorda. De esa manera el niño confía que hay un material, hay algo que lo está apoyando y que no está en el aire. Eso le da la seguridad y la confianza de poder rodar. Y así jugando, el niño empieza a rodar, empieza a adquirir la confianza y ya después solito sin la pelota lo hace, ya hasta lo hace en el aire. Pero poco a poco vamos a ir desarrollando las habilidades. Ahora, hay algo muy importante dentro de todo deporte o toda actividad física, como es el baile, el zumba, el correr, el calentamiento. Las fases son cuatro fases del calentamiento. Yo tengo que calentar para poder llegar al ejercicio específico. Dentro de las cuatro fases tenemos que el calentamiento, de ahí tenemos la fase principal de la actividad que tengo que hacer de judo, después tengo que bajar el nivel cardíaco de los alumnos y al final hacemos estiramientos, porque la persona viene con un ritmo cardíaco y poco a poco lo voy elevando para llegar hasta el máximo y de ahí tengo que bajar. Les voy a contar una anécdota personal. En una ocasión, una amiga de la oficina me dijo, es que voy a aeróbics. Me contó que llegó al aeróbics, desde que entraron se pusieron a bailar, terminaron la clase y se salieron. Llegó con el ritmo cardíaco bien acelerado. Cuando yo tengo una escuela deportiva o me dedico como entrenador, debo conocer a las personas. Debo saber si tiene problemas cardíacos, si es asmático, si es alérgico a algo, si tiene algún problema, alguna lesión, alguna dolencia, para que yo sepa qué puedo hacer con ellos. No nada más es ponerse una cinta negra y ponerse a dar clases. Aquí en el judo hay que hacerla de profesor, de maestro, de psicoterapeuta, de médico, de todo, hasta de nana la hacemos. Pero sí tengo que conocer a la gente que está conmigo para poder apoyarles en algo y saber qué conviene hacer con ellos y qué no. Ahora, el calentamiento es muy importante porque siempre debemos empezar con las partes más alejadas del corazón y poco a poco ir aumentando el ritmo cardíaco. Y de la misma manera que terminamos el entrenamiento, tener que ir otra vez regresando al ritmo cardíaco a cómo llegaron. Entonces, es algo muy importante que deben tener, no nada más los maestros de judo, sino todos los maestros. Excelente. Entonces, de ahí vienen los aspectos lúdicos en la enseñanza, lo que yo les comentaba, ¿no? Lúdico se conoce como un adjetivo que se le pone al juego, a la recreación, al ocio, al entretenimiento o diversión. El término lúdico viene del latín que dice ludus, que significa juego. Entonces, sobre todo, si los grandes se divierten con los juegos, imagínense los niños. Hay algunas técnicas. Yo soy instructor avalado por parte de la Secretaría del Trabajo. Y en esos cursos que tomamos nos dieron técnicas para poder manejar a un grupo.
En un grupo siempre tienes una persona que ya no quiere hacer las cosas, al hiperactivo que nada más anda dando plata a los demás, al que dice, no, yo eso ya me lo sé, y, o que nada más está preguntando. Entonces, cada herramienta de esas te va a servir para tratar a cada uno de los de las personas. Si yo veo que un niño está muy inquieto, muy hiperactivo, ese niño yo lo traigo hacia mí, lo pongo a punto a mí y digo, ¿sabes qué? Tú me vas a ayudar a revisar a que ellos hagan bien, dime quién se está portando mal, dime quién está haciendo las cosas. El niño ya le dio una responsabilidad, le dio una obligación y eso está dando la madurez necesaria y sobre todo lo mantiene entretenido y ya se está fijando en lo que estamos haciendo. Pero son técnicas que uno tiene que ir desarrollando con cada tipo de persona, ¿no? Excelente. Pues muy bien, estás muy bien preparado, Alejandro, en muchas técnicas y qué padre, porque no es fácil llevar grupos y sobre todo el judo que pues lleva desde chiquitos, a mí me tocó ver tu grupo, que tenías desde pequeñitos a gente adulta, ¿no? Y además el judo, fíjate lo que ayuda, en un mismo espacio, esa convivencia y empatía y ese jalar a todos en un mismo grupo y convivir entre todos, eso no se logra, ¿no? No se logra tan fácil, sino fíjate, el judo como disciplina, qué hermoso es para la sociedad. ¿En qué ayuda? Hablemos del judo. Ya me dijiste dónde surgió el judo, quién lo creó. Ahora, ¿cómo es que llega a México? ¿Tú sabes esa historia o? Bueno, es que tenemos varias versiones. Uh-huh. Varias versiones, porque mucha gente dice que ellos trajeron Dios. Además, dicen que es de la época de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz Mori. Él es de origen japonés, y Porfirio Díaz trajo gente. Hubo una inmigración de japoneses a principios de 1900 que llegaron a Chiapas, se establecieron ahí, y algunos trajeron el judo, pero no había quedado registrado como que yo soy el padre del judo en México, ¿no? Como en otros países que sí está bien certificado. Entonces, después de la Segunda Guerra, vino otra inmigración de japoneses y también practicaron judo en varias partes de la república. Nada más les voy a explicar. En el 2013 o 14 en el Festival Cervantino se festejaron los 400 años de la inmigración de Japón y México. Llegaron al puerto de Acapulco un barco que venía de Japón, que dio toda la vuelta y para llegar al Vaticano. Atravesaron México, llegaron a Cuba y de ahí se fueron hacia Europa. Entonces, hay muchas historias con respecto al judo en México. No tenemos una así fidedigna, pero a partir de 1964, que fueron los Juegos Olímpicos en Tokio, el judo apareció como deporte olímpico de exhibición y de ahí en adelante ya se hizo oficial en los Juegos Olímpicos. Entonces, pero aquí le llaman al padre del judo al profesor Daniel F. Hernández. Inclusive en México se festeja un torneo nacional que lleva el nombre de Daniel F. Hernández. Él es el que se considera el padre del judo en México. Ahora, dentro del judo en México hemos tenido muchos personajes que han competido en Juegos Olímpicos, en Mundiales. Tenemos inclusive dos campeones olímpicos, pero son paraolímpicos en debilidad visual. Han sido medallas de oro. En Río está Lenia Rubalcaba y está Eduardo Ávila. Y no se le hace mucha promoción. ¿Por qué? Porque son discapacitados. Y esa es una parte tan importante, la inclusión que hay. Yo los viernes tengo una clase especial para personas con discapacidad. Tenemos gente con parálisis cerebral, tenemos sordos, mi hija es sorda, tenemos gente ciega, ¿sí? Entonces hemos trabajado con ellos y esa clase es gratuita para todos.
Entonces, es algo muy importante que todos tenemos que abrirnos ante la sociedad. Tenemos que ser partícipes de la inclusión, no en especial por raza, por credo, porque tienen alguna discapacidad. Y nosotros queremos que ellos, que el sordo, por ejemplo, que nos lea los labios, cuando yo soy el que debo aprender el lenguaje de señas, ¿no? Es algo muy importante que debo tener siempre muy presente. Bueno, ya me desvié un poco del tema, pero sí es importante que sepan. Sí, es importante que sepan que que ese trabajo también se puede hacer, que podemos incluir a todas las personas en cualquier deporte. Yo lo hago con el judo, yo tengo más abiertos los sentimientos porque le digo, tengo una hija sorda, pero sin embargo, ella sabe que si se porta mal, la voy a castigar. El hecho de que tenga una discapacidad no quiere decir que va a hacer lo que ella quiera. La disciplina no es golpear, no es gritar, es decir no o decir sí. Y aunque venga a querer hacerme la barba, a quererme besar, no, tú estás castigada, vete para allá, estoy enojado, fuera. Ya cuando yo veo que ya pasó un tiempo y que ya aprendió la lección, entonces sí la traigo. Entonces, eso es algo muy importante. Regresando a lo del judo, hay 10 razones por las que el judo es mejor para sus hijos que cualquier otro deporte, sobre todo los deportes de equipo. Porque el judo es un deporte individual que si donde yo compito, si gano o pierdo, soy yo. No depende del portero, ni del defensa, ni del ala, depende de mí. Entonces, uno de los principales es la autodefensa. La primera razón por la que la mayoría de la gente practica el judo es para defenderse. Pasó conmigo. Yo empecé el judo en 1975, tenía 13 años, escuché que mis compañeros de la escuela decían, oye, que el judo, que el wasari, que es, me dio la curiosidad y entré. Y desde esa fecha estábamos trabajando, me dio seguridad, aprendí a defenderme y luego también, conforme fui adquiriendo grados, fui adquiriendo el respeto hacia los de menor grado, porque yo ya era el ejemplo, ellos se fijaban en mí. Entonces, el judo me cambió la vida, a mí, cambió mi forma de ser. Yo era muy inquieto y la verdad, hizo ser una persona totalmente diferente. Otro de los detalles es, el segundo es los grados, los cinturones. Los grados son una excelente manera de ayudar a los niños a seguir su progreso. Todo lo que no se mide, no se aprecia. Tenemos que ir midiendo para poder ir apreciando el avance que tenemos. Entonces, el sistema de cinturón en Japón, claro, nada más era que tú practicabas con una cinta blanca y hasta que tu cinta se ponía negra con los años, ya era cinta negra, ¿no? Aquí los occidentales se tuvo que hacer el sistema de grados y de colores para poder irles dando un avance. Otro de los detalles es la confianza en sí mismo. A medida que el niño se vuelve más hábil en su estilo de vida, adquiere habilidades, adquiere conocimientos, destreza, se va sintiendo más seguro, ya sabe que puede de alguna manera sobresalir. La otra, la cuarta, es el ejercicio. La clase de judo clásica a menudo se compondrá de ejercicios de calentamiento, ya como ya lo dije, la enseñanza, la práctica de movimiento y posiblemente algunos combates. Entonces, esto hace que ellos desarrollen todas sus habilidades y sea una herramienta efectiva para su condición física, su cuerpo se va moldeando, va cambiando, y ya puede bailar más en una fiestecita, porque antes se cansaba. El otro es el énfasis en el logro individual. Les decía yo que en el judo el éxito de cada niño se basa en sus propias cualidades individuales, ¿sí? Se puede que su niño no sea judoka mejor en la clase, pero eso a veces es porque no lo intentan. Si el niño intenta y es, fíjense, yo prefiero llevar a un torneo a un niño que todos los días va a clase, aunque no sea campeón, a que yo lleve a un campeón que nada más viene un mes antes de que va a haber un torneo. Entonces,
Imagínense la motivación del niño que todo el año estuvo entrenando, asistiendo a clases, haciendo todos los ejercicios, para que venga una persona nada más a agarrar la oportunidad. Entonces, esos son también los detalles que uno como profesor debe ver y debe ser honesto. Yo no estoy ahí para que yo gane medallas o mi muchacho gane medallas. Yo estoy ahí para formar gente de bien, porque el judo no nada más es dentro del tatami o dentro del dojo, sino fuera del dojo. En nuestra vida cotidiana tenemos que hacerlo. Y ahí es donde viene la parte número 6, que es la disciplina. El núcleo del judo es la práctica perfecta, que hace la perfección. Hay repeticiones que hacemos constantemente. Se dice que los músculos tienen memoria, llaman memoria muscular. De tanto que repetimos algo, automáticamente nos va saliendo. ¿Qué pasa cuando montamos una bicicleta? Primero tenemos dudas, nos caemos, perdemos equilibrio. Pero ya una vez que lo dominamos, manejamos hasta sin las manos. Y algo muy importante, ¿cuánto tiempo tiene una persona sin montar una bicicleta? Años, tal vez 20 años. Sin embargo, agarra uno la bicicleta y la maneja. ¿Por qué? Porque ya quedó la experiencia, ¿no? Y también el judo no tiene que ver con la fuerza bruta. Les decía que judo, yu es suavidad, flexibilidad, y do es camino. Una de las máximas del doctor Jigoro Kano es mínimo de esfuerzo con un máximo de eficiencia. Si tú me empujas y yo te empujo, ahí vamos a estar los dos empujando hasta que uno se canse o uno sea más fuerte. O al revés, yo jalo, tú me jalas y vamos a estar jalando. Entonces, en el judo yo utilizo la fuerza del contrario para derribarlo. Si tú me empujas, entonces yo jalo. Si tú me jalas, yo empujo. Ahí el contrincante nos va a decir hacia dónde se quiere caer, ¿sí? Entonces, evitar la fuerza bruta, sino aprovechar el momento y la fuerza del contrario. Y de ahí sigue el número 8, que es la equidad de género, que es lo que yo estaba comentando. Yo, aparte de la equidad de género, pondría yo la inclusión, que es de lo que les hablé. La mayoría de los padres consideran que el judo, las artes marciales o los deportes de contacto son nada más para niños, pero también las niñas, les digo, hago un secreto, las niñas son las mejores guerreras que hay, son más aguerridas, son más decisivas, son más entregadas, la verdad, y sin tanto alarde, ¿eh? Entonces aquí nosotros tenemos que cuidar la equidad, el respeto que hay de un niño a una niña. Nos toca viajar a veces a los eventos, yo siempre llevo a alguien, a alguna mamá, a mi esposa, ¿vale? Porque hay niñas que necesitan ser atendidas en determinado momento. Yo las puedo atender, pero no es ético, no es correcto. Entonces, pues a veces invitamos a una mamá, a una entrenadora, para que de alguna manera podamos trabajar con ellos, ¿no? Y de ahí viene, pues, el respeto, lo que les decía, ¿no? Lo primero que piensan los padres, envían a sus hijos a la clase de judo, a decir, ay, mi hijo va a usar solo esto, va a lastimar a los demás. Aunque una preocupación legítima siempre es de que, bueno, por el cinturón del grado, a lo mejor lo va a cuidar, no lo va a cuidar. Entonces, aquí depende de la conciencia que tiene uno. Así como yo le digo a mis hijos, ¿sabes qué? No le pegues a tu hermanita porque ella es niña. ¿Sabes qué? No hagas tal cosa porque si no te va a traer consecuencias. Da los buenos días, respeta a la gente, ten un comportamiento adecuado. Entonces eso hace que el niño también aprenda principios, valores, doctrinas. Y al final tenemos lo que es el combate o la competencia. La competencia se puede ver de dos puntos: competencia en un torneo y la competencia persona a persona para alcanzar objetivos. Puedo competir con un compañero de trabajo para ver quién termina más rápido el trabajo. Puedo competir también con un compañero para ver quién hace más abdominales. Pero también está la competencia de que hace mejor las cosas, quién tiene mejor grado. Eso me hace
que yo tenga el interés de despertar mi creatividad, desarrollar mis habilidades y sobre todo tratar de ser mejor. Sin embargo, no debe perderse el respeto. Hacer las cosas, si pierdo, pierdo con honor. Si gano, gano con honor y no me voy a burlar de mi contendiente, porque esa es la intención, ¿no? Claro. ¿Cómo la ves? Padrísimo, la verdad es que fíjate que rescaté algunos puntos y uno principal que me encanta, que me gustaría decirte es que es totalmente una ideología japonesa. Yo he tenido la oportunidad de convivir varios años con gente japonesa y estoy hablando desde chiquitos hasta adultos y sinceramente ¿sí? ellos, para ellos el individualismo es muy importante y algún punto, como tú dijiste, que no es que yo soy un ser individual, egocentrista, sí, estoy en mí, pero también me fijo en los demás, o sea, esa parte de, ok, esta vez perdí, pero no me voy a burlar, o sea, lo que sigue, ¿no? Y aparte el tipo de competencia que ellos manejan, también son personas que siempre están compitiendo y con ellos mismos, y obviamente el si hablamos de las frustraciones, y eso sería un tema muy grande, porque eso de las frustraciones es en México y en todo el mundo es el manejo de las emociones que no la tenemos muy clara, ¿no? Pero sí es importante eso. Fíjate que el judo tan bonito es netamente la filosofía japonesa, qué bueno que se trae a México. Algo que yo también noté en esto es que, fíjate que yo pensé que las cintas, obviamente en karate, en taekwondo, no, es se hacen, se dan las cintas, no sé si es por ahora vas a competir con tal persona y bueno, o vas a hacer tu examen y de ahí te doy la cinta colorada, no sé, se me ocurre, pero fíjate, algo muy importante que tú dices que solamente es aquí, ¿no? O no sé, en otros países, pero digamos, si es en Japón, entonces está en la misma línea de que el japonés solo practica judo. Y bueno, no es un acto de competencia, sino lo practica porque quiere, porque es una disciplina, es una forma de crecer, es una forma de ser y de formarme, ¿no? ¡Qué padre, judo! ¿Quién es? A ver, Alejandro, ¿todos pueden entrar a ser judokas? ¿Cualquier persona? ¿En qué momento? Bueno, digo yo, a mis 45 años puedo ir, a ver, yo quiero ser judoka, Alex. Bueno, la UNESCO declaró el judo como el mejor deporte para todas las edades, sobre todo los niños. Yo siempre digo que un niño de 4 o 5 años que ya entiende, que hace caso, puede empezar en la práctica del judo. Pero también las personas grandes, de 40, 50 hasta 70 años, pueden empezar a practicar el judo. Claro está que yo no le voy a dar la misma exigencia a un niño de 10 años que a una persona de 70, ¿no? De acuerdo a sus habilidades técnicas, motrices, hay gente que puede rodar y hay gente que no. Hay gente que desde pequeño corrió, subió árboles, desarrolló sus habilidades, y otros que no, que llevaron una vida sedentaria. Entonces, por eso decía yo que tengo que ir de lo general a lo particular. Desde que yo veo entrar a una persona al dojo, yo ya analicé su estructura corporal, su biotipo, su genética, ya sé para qué sirve esa persona, qué técnicas voy a trabajar con él, porque veo que tiene extremidades largas, porque veo que es chaparrito, o sea, desde ahí yo ya sé de qué manera voy a tratar con esta persona, porque ya observé, te decía yo que para ser maestro no nada más es hacer un examen y saberse todas las técnicas, hay que tener muchas habilidades, cualidades, pero sobre todo que te tiene que gustar. Pues hay gente que son campeones mundiales, pero son malos maestros. Hay personas que nunca han ganado un torneo, pero son excelentes maestros, motivadores, y sobre todo debes predicar con el ejemplo. Hay que ser congruente lo que se dice con lo que se hace. Imagínate, yo no tomo, no fumo, pero que vieran, no, que vimos al maestro Borrego salir de una cantina bien borracho, que ya chocó, que ya le pegó a la mujer. Como profesionista tengo una imagen, como profesor de judo tengo una imagen, como padre de familia tengo una imagen, y eso es lo que yo debo cuidar, y no por hipocresía, porque ese es mi estilo de vida. No lo voy a hacer porque me convenga, porque yo quiero aparentar,
Lo voy a hacer porque yo estoy convencido que eso debe ser y que las personas que vean también se convenzan de la misma manera que esto no nada más es por quedar bien, porque ahorita soy maestro ya. Todos tenemos errores, nadie es perfecto. Ahora, dijiste hace rato algo muy importante, Pili. Yo voy a competir con alguien que sea igual a mí. Yo no voy a competir contigo porque somos diferentes en edad, en sexo, en ideología, en muchas cosas. La única persona igual a mí, ¿quién es? Yo. Entonces voy a competir contra mí, contra amigo, conmigo. ¿A quién voy a superar? A mí. Porque yo soy el que conozco mis debilidades, mis fortalezas, y tengo que ser mejor cada día como ser humano, como persona, como amigo, como esposo, como padre, como maestro. Debo tratar de ser mejor. Otra es que hay que estar abierto a los cambios. Siempre hay un método mejor. No porque yo soy maestro y soy especialista en una técnica, voy a ser el mejor. No, siempre va a haber alguien mejor. Y eso me tiene que dar la pauta para que yo también trate de trabajar, mejorar, no estancarme. Porque tú sabes que el agua estancada se pudre. Hay un proverbio japonés que dice que el agua no hace al río, sino una gota tras otra gota, todas en un mismo sentido. Claro. Y eso, el judo nació precisamente de una observación que hizo Jigoro Kano. Tenemos la imagen de el sauce y el cerezo. Un árbol es fuerte, rígido, y el otro es suave, el ángel. Cuando caían las copas de nieve, el árbol rígido se quebró, ya no se levantó. En cambio, el otro, como era suave, cedía y volvía a levantarse. Igual, así como la nieve, cedían al viento, se volvían a levantar. Y ahí es donde viene el de ceder para vencer. Otra de las máximas de Jigoro Kano es Ita Kyoei, que significa ayuda mutua y prosperidad común. ¿Tú quieres que te ayude? Ok, te ayudo, pero tú también me tienes que ayudar. Aquí en México decimos que la cubeta de los cangrejos. Todo mundo quiere salir y el que va saliendo lo jala. No, tú no sales, tú te quedas, no, tú te quedas. Sí, y nadie sale. Ajá. En cambio, tú ayudas a alguien a que salga, esa persona de allá arriba nos va a ayudar a salir y salen todos. Sí, claro. Entonces, decía don Carlos Kasuga que México y Japón son muy similares en cuanto a la religión y al sindicato. Los dos tienen religión y los dos tienen sindicato. La única pequeña diferencia es que en México nosotros, sindicato, le pedimos a la empresa. Nosotros, religiosos, le pedimos a nuestros dioses, a nuestras deidades. Y la diferencia en ellos es que ellos le ofrecen. Así siempre. Le dice el sindicato a la empresa. Le dice el sindicato a la empresa, bueno, este año fabricamos, ponle 10.000 automóviles. Prometemos que para el siguiente vamos a producir 10.100. Los retos tienen que ser medibles, alcanzables. Yo no voy a poner una meta, un objetivo, que no la voy a lograr, ¿para qué la hago? Tiene que ser poco a poco, para que yo la pueda ir cumpliendo, y eso me va a motivar. Entonces, igual en las deidades, digo, ay, Diosito, dame, Diosito, ayúdame, mándame, San Antonio, mándame un marido. Así que, y en cambio ellos no, ellos ofrecen, Señor, yo te ofrezco que voy a cambiar, que voy a hacer esto. Entonces, esa es la pequeña diferencia de la filosofía japonesa a la filosofía mexicana. Sí. Qué padre. La verdad es que el judo. Bueno, ahora te voy a comentar. Vamos con la filosofía del judo, que eso es lo importante. O sea, mucha gente conoce a. Sí, esa es la parte bonita. Mucha gente conoce a famosos en las artes marciales como Bruce Lee, Jackie Chan, entre muchos, ¿no? Pero la mayoría no conoce bien las doctrinas que existen en todo el mundo. Sobre todo, muchas veces confunden cualquier, el karate, el taekwondo, el kung fu, el judo, no tienen la noción, no tienen el conocimiento. Las artes marciales, precisamente marcial, es de guerra. Esos son sistemas de defensa que se utilizaban en la guerra, en el combate, en la lucha de cuerpo a cuerpo, que ahorita ya
ya hasta tenemos guerras nucleares, ya no es necesario combatir directamente con una persona. Pero sin embargo, esto tenía toda una filosofía llena de tradición, de historia. Las artes marciales se transmitían de familia en familia, eran tradicionales. Sí. ¿Sí? Y una de las más practicadas en el mundo, contradictoriamente poco conocidas en algunos países, es el judo. El judo, como les decía, en 1964 entró como deporte de exhibición en los Juegos Olímpicos en Tokio. Y de ahí ya se hizo deporte oficial. Imagínense desde el 64, ¿no? Y pues como es un arte de origen japonés, consiste precisamente en un combate donde el objetivo es derribar y retener a su contrincante. No, no es para matarlo. En el judo es derribar, controlar al oponente. También suele hacerse algunas estrangulaciones, palancas a codo, pero eso es para modo de control. No es para lastimar ni para pelear como mucha gente lo piensa. Entonces, les decía dentro de la historia que el judo fue creado en 1882 y tiene como su primera escuela el Kodokan. Es, Kodokan significa lugar donde se estudia el camino. Jigoro Kano recopiló técnicas de otras artes, sobre todo principalmente del jiu-jitsu, y también se basó en técnicas de combate cuerpo a cuerpo de los samuráis. Pero estas técnicas, como tal, eran muy violentas, y ejecutarlas en combate existe el riesgo de que lastimes a alguien. Por eso se dice que debe utilizarse como último recurso. Es una de las filosofías. Yo no voy a aprender judo para aprender a golpear, sino para que se lo use en determinado momento. A mí me da la certeza, la confianza de que yo puedo lastimar a alguien, por eso no me busco, no me vuelvo broncudo, como le dicen. Yo no ando buscando pleito, porque si alguien me dice, no, que tú estás loco, me insulta, yo sé que puedo lastimar a alguien. Decía Benito Juárez, ofenderse de un insulto es aceptar que se le merece. Claro. Y también otra forma es, para que tú te ofendas de un insulto, para tener un insulto debe pasar por filtros. El primer filtro es, si alguien te ofende, no hagas caso. El segundo es, si no puedes hacerte el guaje, pues ríete de él. El tercero es, si no te puedes reír de él, es que realmente te lo merecías. Pero tiene que pasar por ciertas etapas. En la primera yo la absorbo y me dicen, eres un tonto. Yo sé que no soy tonto, a lo mejor soy tonto, soy muy mi tonto, ¿no? Entonces, esas son las partes de la disciplina que me dan la seguridad, la confianza, la certeza de que yo puedo lastimar a alguien. Además, sería un acto de cobardía que yo, teniendo un grado de cinta negra en judo, me quiera pelear con alguien porque yo ya llevo ventaja. Es como si yo soy cazador, me enfrento a un león, a un venado, con un arma. Eso es acto de cobardía. ¿Por qué no me enfrento con él igual que él? Garras, dientes, uñas, a cómo ellos se defienden. Porque sé que no llevo ventaja. Entonces, esa es la parte también de la filosofía, ¿no? Aparte de los beneficios que tienes, pues físicos, psicológicos. La parte psicológica es muy importante, les decía, me da la confianza, me da la certeza de que yo puedo hacer las cosas, que puedo lastimar a alguien, sobre todo. Entonces, como es un deporte de combate, pues se entrena una ejecución de técnicas donde se desarrollan fuerza, velocidad, pero también se van aprendiendo el arte de la vida, la técnica. Por eso es que es considerado uno de los mejores deportes en el mundo. La UNESCO lo declaró como el mejor deporte para los niños. La filosofía del judo, pues, te enseña sobre lo que es el respeto. Al ser un deporte individual, uno tiene que ir aprendiendo junto a más gente, por lo que la gente que lo practica debe tomar conciencia, sobre todo de las otras personas. En el judo, nosotros, al entrar al dojo, tenemos que saludar de cortesía, de amabilidad. Al entrar al tatami, que es el lugar donde practicamos la estera o los tapetes o colchonetas, como lo llaman, tengo que saludar.
Al iniciar la clase, hacemos un saludo de respeto de maestro a alumno. Los alumnos están de frente al Yoseki, el Yoseki que es el sitio de honor donde está la foto de Jigoro Kano, el fundador del Yuko. Normalmente se pone la bandera de Japón, y aquí en México la de México, en otros países la del país donde está llevándose a cabo. Entonces, se hace el respeto donde yo te respeto. Hacemos el saludo de dos formas. Una, lo hacemos de manera de pie, que se llama tachirei, y la otra forma se llama sarrei, que es hincados. Ya que estamos hincados, hacemos una ceremonia que le decimos mocho. En esa ceremonia de mocho cerramos los ojos y nos despojamos de toda actividad, como le llamen, profana, mundana, fuera del judo. Dejo atrás oficina, novia, esposa, problema, carro, dinero, todo. Y me concentro en lo que voy a hacer dentro del dojo y al iniciar mi clase. Abrimos los ojos y ya empezamos nuestro trabajo de judo. Al finalizar, cuando volvemos a saludar de respeto para despedir la clase, igual hacemos el mocho, ojos cerrados, y ahí, en esa parte, recordamos, hacemos un repaso general de todo lo que vimos en la clase, lo más importante, las fallas que tuve, qué debo corregir, en qué hice bien, para que yo pueda regresar otra vez a la vida normal, salgo al mundo de nuevo, me conecto otra vez. Ahora, cada vez que yo voy a trabajar con un compañero, saludamos. Ese saludo es de respeto donde yo le digo, yo te estoy prestando mi cuerpo para que tú te desarrolles, para que tú trabajes, tú me estás prestando tu cuerpo para que yo me desarrolle, para que yo trabaje. Es un respeto mutuo que debe haber entre nosotros. Y no nada más dentro del judo y en el momento que estamos trabajando nosotros, sino también fuera. El judo somos una gran familia. Y el judo tiene unos valores que en muchos lados los van poniendo. En algunas escuelas los ponen, otros. Pero lo importante no es ponerlos en la pared ni tenerlos en una lona. Lo importante es llevarlos a cabo. Les decía que el 28 de octubre se festeja el Día Mundial del Judo. De 8 años para acá han estado cada año poniendo uno de los valores. El primero es la cortesía. Y ahí es donde se entiende como un respeto hacia los demás. El segundo es el coraje. Es hacer aquello que es justo. Yo estoy molesto, estoy enojado, pero tengo que hacer lo que realmente debe ser. ¿Sí? No poner, porque me enojé, voy a tirar cosas, voy a pelearme con el vecino. No, el coraje es mío y yo debo aprender a controlar mis emociones. El tercero es la sinceridad. Hay que expresarse siempre con la verdad. Les decía hace rato, hay que ser honesto. El honor, ser fiel a la palabra. Yo no tengo por qué firmar ningún documento para decir si lo hago o no lo hago. Si no lo voy a hacer, ¿para qué me comprometo? ¿Para qué digo una mentira? ¿Para quedar bien con alguien? ¿Para salir del paso? No. Mejor, la verdad sí, lo hice mal, reconozco o no debía hacerlo, ni modo. Ya lo hice. Pero aceptarlo, ¿no? El otro es la modestia. Hablar de uno mismo sin sentirse orgulloso. No, es que yo soy cinta negra, es que yo soy una libertad. Yo fui campeón. Sí, pero ya fuiste. ¿Y ahora qué? La vida tiene que continuar. Claro. Ahí viene el respeto mutuo para crear confianza. Tú me respetas, yo te respeto. Nosotros, Billy, tú y yo, tuvimos una amistad muy bonita, empezamos a trabajar juntos, hubo mucho respeto, mucho cariño, y mira, seguimos funcionando como amigos, como colaboradores, como muchas cosas, y ahí estamos. Ahí estamos. Pues, el autocontrol es saber controlarse en situaciones críticas. ¿Sí? Y eso, les decía Sarato, el saber un arte marcial, el practicar un deporte, hacer ejercicio, me da control sobre mi cuerpo. Yo sé cuáles son mis límites, hasta dónde puedo llegar y hasta dónde no. Y tampoco debo exagerar, ni por quedar bien ni por quedar mal. Yo sé mi límite y nadie puede compararse conmigo más que yo.
Claro. Y el último es la amistad, el más puro de los sentimientos del ser humano. Qué bonito. Creas amigos, creas familia. Déjame decirte que llega el momento en que el niño, sobre todo, idealiza al maestro. El niño siempre idealiza a alguien, al papá, al hermano mayor, al vecino, al amigo, pero en mi caso, al maestro. Entonces, llega el momento en que el niño deposita tanta su confianza en ti, que sería muy triste, muy lamentable defraudar la confianza de alguien. Si Claro. alguien confía en mí, me tiene ganado para toda la vida. Entonces, te digo, los niños idealizan a alguien y hay niños que me ven como un ídolo, como un padre. A veces se enferman, hay que irlos a ver, tienen algún problema, hay que ayudarlos en la escuela. Y algo muy importante de lo que hacemos aquí nosotros en el Instituto de Judo Boga. Tenemos becas para niños. Yo les hago un concurso de aprovechamiento. Todos tráiganme sus boletas, quien tenga mejor calificación, le vamos a dar un premio. En diciembre hago concurso de dibujos navideños, de esferas navideñas con relación al judo. Entonces, el judo y la Navidad. Qué Y así, padre. eso hace que los niños vayan teniendo conciencia. Yo voy a las escuelas de los niños para ver su comportamiento, para ver cómo van. Y hay directoras que me dicen, oiga, es que ni sus papás lo hacen. Bueno, a mí me interesa que este niño haga las cosas bien. ¿Por qué? Porque al rato yo les voy a pedir a ustedes el favor que me permitan que el niño falte a clases porque va a ir a un torneo. Y les hago un oficio dirigido al director de la escuela y digo que el niño fulanito de tal, que va en el grupo tal, el grado tal, va a representar a Coatzacoalcos o al estado de Veracruz en el torneo fulano. Con lo cual, estamos que nos permita que falte durante tantos días, haciendo el compromiso de que nosotros iremos a la escuela para verificar el comportamiento y el aprovechamiento de este alumno. Y lo hacemos. Entonces, esa es la parte que te digo, que no nada más es ponerse un cinturón y dar clases, abrir una escuela. La integración familiar, la amistad son respetos y valores muy importantes que debemos tener. Entonces, de ahí, Lo demás. ¿cómo está estructurado el judo? Oh. ¿Algo Oye, quieren comentar? ya nos estamos pasando, ¿eh? Como Ya, dicen los niños, te pasas. ¿qué pasa, Alex? ¿Sabes qué? Ya David ya nos casi nos quiere ahorcar porque ya nos estamos pasando del tiempo, pero la Aquí verdad es que pues, es, al merolico es. el numerolito es de WhatsApp, Sí. ¿eh? No, la verdad Hola. está muy padre acerca del judo. A mí me gustaría volverte a invitar, pero que mejore esta situación para que nos hagas algunas, hay unas artes, hay unas llaves chinas, y Que los niños vean. para que los niños vean, y bueno, estamos aquí en Puebla, pero debe haber aquí en Puebla algunos institutos que ofrezcan judo, algunas escuelas, Está, igual. ahí está Rafael Mora Juárez. Yo Me puedes estuve contactar. en Puebla trabajando en el 2004. Ahí conocí a Rafael Mora Juárez. Él Ya, es cuéntame. maestro de judo. Inclusive está el sensei Yoshinori Tameda Sakamoto en la UAP. Lo tenemos que invitar al programa a que Ahí nos está escuche. el sensei Tameda. Yo lo he traído aquí a Coatzacoalcos Sí, a dar claro. clínicas, al Mosaico de Culturas también. Entonces, Pues hay muchos. Tameda está cerca ahí. Está el Sí. sensei Jorge Ito. El sensei Jorge Ito está ahí en México, en el Pedregal. Él Okay. es representante de Kodokan en Japón, en México. Y pertenece al Liceo Japonés de ahí de la Ciudad de México. Ahí es Okay. donde llegaba Tere Kato con él. Tere Kato tenía mucha conexión con ellos. Inclusive en el 2011, en el Mosaico de Culturas, vino el sensei Jorge Ito de una conferencia de judo. Vino la maestra Izumi Tauchi y dio una exhibición de Iaido. Entonces, ahí tienen cerca ustedes. Pues muy japonés, además, el judo es muy japonés por su origen y por el desarrollo, aunque ya hablaremos de otra situación, porque sí leí acerca de Alemania, que también se empoderó, y bueno, muchas cosas acerca del judo, y bueno, muchas gracias, Alex. No sé, Correcto.
David, si tenemos algunos saludos, gracias por contactarnos y ojalá pues les haya gustado el programa de hoy y hayan aprendido un poquito. Si no sabían del judo, pues ya saben, es una disciplina demasiado. ¿Mandé? Ya se enteraron del chisme. Ya se enteraron del chisme, como dicen por allá, en Cuatzo, tan bonito Cuatzo, yo quiero regresar algún día. Algún día volveré. Pues yo quiero agradecer, la invitación, Pili, sabes que me da mucho gusto siempre trabajar contigo, es un placer, un honor a la audiencia que nos está escuchando, pues ya escucharon un poco más del judo, quien se interese, que investigue, que busque una escuela de judo cerca de su localidad, que vaya, que practique, que pruebe. Hay algo que les voy a decir rápido, la gente está muy comercial ahorita, entonces yo siempre que alguien va y me dice, oiga, ¿cuánto cobra la inscripción? Oye, ¿saben qué? Ven, entrena dos clases, si te gusta, hablamos de inscripción, si no, no. Ya una vez que dices, sí me quedo, ok, lo acepto y espero 15 días o un mes y le mando a pedir el uniforme. Porque en otras escuelas te cobran inscripción, mensualidad, todo. Uniforme, y te sale a la semana que ya no quiero, ya no me gustó. Pues no estamos como para estar agarrando nuestro dinero. Claro que sí. Una de las noblezas que tiene el judo. Muy bien, Alex. Pues muchísimas gracias. David, tenemos saludos. Si no, pues nos vamos. Vamos a esperar rápidamente que nos diga David. Ay, gracias, Monse. Ay, la Lupita. Lupita, practica judo, hija. Ah, oh, muy bien, gracias. Ah, Laura, es cierto, Laura también estuvo en WhatsApp. Ay, qué bonito. Ah, Kyoko es de origen japonés, su familia, así que está encantada escuchando el programa. Gracias, Kyoko. Gaby, nuestra fan número uno. Gracias, Gaby. David. Es que hay más programas y a mí, güey, tenemos que respetarles los espacios. Gracias, Misael, siempre pendiente de nuestro programa, también de él, siempre tiene programas muy interesantes, Misael. Lucy, gracias. Ya compartimos. No, gracias, gracias. Muy bien. Muy bien, Alejandro. Pues gracias por esta oportunidad. Gracias por permitirme emocionarme, hablar de lo que me gusta y de deporte. Y sobre todo, eso me hace que cada día mejor, cada día más nos sigamos preparando. Así es, nunca se termina la preparación. Muchísimas gracias, Alejandro, desde Coatzacoalcos. Les mandamos muchos saludos hasta allá, la verdad. 5 años muy felices me pasé por allá y de verdad que voy a regresar algún día porque dejé muchísimas amistades ahí, muy queridas, que están en mi corazón por siempre. Nos avisas cuando vengas para hacer algo, ¿eh? Claro que sí, vamos a hacer muchas cosas por allá y tomarnos un coco con mucho chile y todo y caminar en las cordilleras. Claro que sí, así va a ser. Unas memelas. Caquitos de cochinita, bueno, ya quiero llegar a casa. Gracias por vernos y escucharnos. Yo siempre muy feliz de estar con ustedes todos los viernes a las 3 de la tarde. Nos los esperamos el próximo viernes. Sean felices, cuídense mucho. Hasta pronto. Nos vemos. Sí.